Me dirijo a la militancia de Perú Libre y al pueblo en general para informar sobre las dos sentencias arbitrarias impuestas a mi persona y una sentencia de prisión preventiva por 36 meses. Todas motivadas políticamente y lo vamos a demostrar. Primero, la sentencia del 5 de agosto del año 2019 por negociación incompatible en el caso Saneamiento de La Oroya. La empresa demandó en arbitraje al gobierno regional por gastos generales al haber paralizado la obra por encontrar restos arqueológicos no contemplados en el expediente técnico. El procurador del gobierno regional concilió con la empresa contratista el pago de 850 mil soles. La conciliación extrajudicial, como se sabe, tiene carácter de cosa juzgada. Solo una sentencia judicial podría anularla, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Mi persona como gobernador regional ordenó el pago de lo conciliado y eso fue suficiente para que me condenen a 4 años de prisión. ¿Qué consecuencias trajo esta sentencia? Destituirme del cargo de gobernador regional al cual había sido reelecto por el voto popular. Destituirme del Hospital del Seguro Social, donde laboraba como médico neurocirujano. Destituirme de la Universidad Nacional del Centro del Perú, donde era docente nombrado en la Facultad de Medicina Humana. Pagar una reparación civil de 850 mil soles cuando no teníamos ninguna culpabilidad, e inhabilitarme para postular y ejercer cargos públicos, así sean de elección popular. Presenté un recurso de habeas corpus en Acobamba y fue declarado fundado el año 2021, el mes de junio, pero debido a la presión política, el mismo fue anulado. Volví a presentar el mismo recurso en Lima y nuevamente fue declarado fundado en el tercer juzgado especializado en lo constitucional, el mismo que anuló esta arbitraria sentencia el 18 de agosto del año 2023. Pese a los daños irreversibles, recuperé mis derechos políticos para postular y ejercer cargos públicos. La segunda sentencia es del 6 de octubre del año 2023 por colusión simple en el caso Aeródromo Huanca. Mi primer gobierno regional promovió la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Huancayo con financiamiento enteramente privado. El Estado peruano no invirtió un solo centavo, pero para forzar la sentencia se inventó el famoso daño potencial, pese a que la gestión entrante anuló el contrato, es decir, lo privó de todo efecto jurídico. La sentencia, además, se dio después de 10 años del presunto delito. Quiere decir que un delito de colusión simple en ese tiempo estaba totalmente prescrito, pero los jueces cometieron la arbitrariedad de prescribir para unos y no para otros. ¿Qué consecuencias trajo esta sentencia? Me impusieron 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Un pago de reparación civil de 800 mil soles. Y nuevamente, una inhabilitación para ejercer cargos públicos de elección popular. Con esta sentencia vuelvo a perder mis derechos políticos, que en definitiva es lo que les importa. La tercera sentencia de 36 meses de prisión preventiva, dada el 18 de diciembre del año 2023 por presunto lavado de activos. El año 2021, Perú Libre ganó las elecciones nacionales y eso fue un delito para que empezara una persecución implacable contra el partido y sus dirigentes.
La Fiscalía y la Policía Nacional inventaron el caso Los Dinámicos del Centro y como consecuencia aperturaron una investigación de lavado de activos. Para inculparme, la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima presentó el informe pericial contable número 401-2022, cuyo periodo de estudio comprende desde los años 2008 al 2021, en el cual se nos imputa un desbalance patrimonial de 6.387.070 soles y con ello solicitan mi prisión preventiva el año 2022, la misma que fue desestimada. Frente a este suceso, la SUNAT realiza de oficio una auditoría a mi patrimonio desde enero hasta diciembre del año 2020, año donde se habría encontrado el mayor desbalance. Emite su informe final número 13-22-23 del 30 de junio del año 2023, el mismo que demuestra la inexistencia del monto de los 6.387.070 soles y, por tanto, la ausencia de desbalance. Esto debilitó totalmente la imputación fiscal y lo hizo con los mismos documentos que tuvo a la vista la Fiscalía. Pero este no fue el único documento que debilita a la Fiscalía de Lima. El 15 de junio del año 2021, la Fiscalía de Lavado de Activos de Huancayo, donde también se me investigó por otra denuncia de lavado de activos, emitió el informe pericial número 020-2021, cuya conclusión es contundente y dice a la letra: verificado y constatado la documentación, se ha determinado la existencia de saldo a favor de 561.220 soles, es decir, no presenta desbalance patrimonial. La Fiscalía de Lavados de Activos, pese a tener estos documentos desde el 14 de noviembre del año 2022, se niega a reconocerlos y, por el contrario, solicitó una vez más la prisión preventiva. El juez que emitió la sentencia no evaluó o no le dio el valor a estos documentos en mención, que demuestra que los presuntos, graves y fundados elementos de convicción han decaído. Estos tres casos de sentencias arbitrarias solo demuestran la politización de la justicia y una persecución implacable con fines de anular una candidatura. Muchas gracias.